Buenas tardes, bienvenidos al Museo Interactivo Solescuincle. Mi nombre es Oscar Serrano. Aquí vamos a ver uno de los aparatos que tenemos aquí en el museo, que se llama Muro de Pines. En este aparato lo que hacemos es que demostramos cómo se forman las imágenes. Todas las imágenes que vemos en los libros, la revista, las fotografías, el cine, la televisión, los celulares, etcétera, etcétera, se forman con unos cuadritos chiquititos que se llaman píxeles, que a simple vista nosotros no los podemos ver, pero nosotros los vamos a sustituir aquí por estos puntitos rojos que se llaman pines. Aquí lo que vamos a hacer nosotros, las imágenes se forman porque los píxeles se van acomodando por colores en forma y da forma a una imagen. Pero aquí vamos a hacer una imagen en rojo con estos pines. Lo único que tenemos que hacer es presionar en la parte de atrás y ahí es como se empiezan a formar las imágenes. Los píxeles se miden en pulgadas cuadradas. A mayor cantidad de píxeles tiene mejor definición o nitidez la imagen. Cuando nosotros vemos la imagen impresa, que puede ser un libro, una revista, una fotografía, una lona, un letrero, se le llama definición de la imagen. Pero cuando la imagen la vemos en una pantalla, que puede ser la pantalla del celular, la televisión, las cámaras digitales, las tablets, se le llama nitidez. Se llaman diferente, pero los dos tipos de imágenes se forman con los píxeles. A mayor cantidad de megapíxeles, entonces va a tener mejor definición o mejor nitidez la imagen. Bueno, continuamos aquí en el museo, estamos viendo otro espacio que son los diferentes tipos de energía. Aquí vamos a nosotros lo que hacemos en esta es que con la energía mecánica sustituimos la energía eléctrica. La energía mecánica es cuando nosotros le aplicamos fuerza a algo para que tenga movimiento. Si ven, pues esta es una licuadora, no tiene el motor la licuadora, entonces con esta bicicleta nosotros al aplicarle energía mecánica empieza a trabajar lo que es la licuadora. Estamos sustituyendo la energía eléctrica en estas que son las energías renovables. Bueno, en este tipo de energía lo que vamos a hacer es, aquí con la energía mecánica vamos a producir energía eléctrica. Si ven, este es un generador. Nosotros al pedalearle con energía mecánica va a empezar a girar el generador y va a producir energía eléctrica, que esto es lo que utilizan los automóviles para que podamos prender las luces, el radio, el aire acondicionado, los vidrios, subir y bajar los vidrios. Entonces, a la hora de pedalear con la energía mecánica, vamos a producir energía eléctrica con el generador. Se tienen que prender tres poquitos aquí. Entonces, aquí le tienen que pedalear. Y ya estamos produciendo electricidad también por medio de la energía mecánica. Bueno, aquí en otro de las energías renovables que tenemos, vamos a demostrar o vamos a ver lo que son las celdas solares. Las celdas solares normalmente son de níquel y cobalto. Cuando la celda recibe la luz del sol, que tiene protones y electrones, estos empiezan a chocar entre sí y es lo que produce la energía, pero chocan a una velocidad muy rápida, entonces empiezan a producir lo que es la energía eléctrica. En este caso sustituimos la luz del sol con unos focos de 500, 600 watts que están ahí arriba, y ahí está el panel solar. A la hora de que pega la luz empieza a producir electricidad y este está produciendo un sonido, el foquito está prendido y el ventilador está trabajando, que es como funcionan los paneles solares. Cuando tenemos una celda, pues es una celda solar; cuando es más de una, pues es un panel, entonces ahí es un panel. Y este carrito que está aquí también tiene una celda ahí arriba, que es exactamente igual. Al pegarle la luz de los focos, que sustituye la luz del sol, empieza a absorber energía solar y la convierte en energía eléctrica. Y el motorcito está trabajando con este carrito. Para demostrar que está trabajando así, está conectado para los focos. Pero lo vamos a desconectar para que vean que todo se va a apagar. Ahí si ven, ya no produce el sonido, está apagado el foquito y el ventilador también ya no funciona. Y el carrito pues ya se queda estático. Como no recibe ninguna luz, pues no puede producir lo que es ningún tipo de energía.
Somos el Museo Interactivo Sol Escuincle. Nuestros horarios son de 10 de la mañana a las 5 de la tarde, de martes a viernes, y sábado y domingo es de 12 del día a las 5:45 de la última entrada. Las visitas aquí son guiadas en el museo. Nuestro público, mayoría de público, pues son escuelas desde preescolar, primaria, secundaria, prepa y facultades, que esa es la que recibimos en mayor parte entre semana, y sábado y domingo son familias, son grupos familiares que son los que pueden entrar. Nuestros costos pues realmente son simbólicos, se cobran 10 pesos por niño en el área del planetario o en el área del museo, y los adultos pagan 15 pesos, que es un precio muy bajo y muy simbólico, es. Pero esperemos que cuando esta contingencia nos deje reabrir y reiniciar todas nuestras actividades, pues los esperamos con gusto aquí, que nos visiten en el Museo Interactivo Sol Escuincle. Muchas gracias.